Express para que puedas autogestionar tu cuenta, ver e imprimir la factura, realizar pagos, chatear con un representante y mucho más. Todos los días, las 24 horas y sin moverte de tu casa. Con Cablevisión y Fibertel, disfruta más. Centro de Acopiadores de Cereales, zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, cereales e insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud, comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano. En este primer bloque vamos a tener la presencia de quien es el presidente del Consejo Deliberante, Hernán Trigo Gutiérrez, para hacer un balance de lo que ha sido la labor legislativa en este particular y atípico 2020, ya estamos por ingresar al 2021, pero el 2020 realmente es un año muy particular. Y en lo que tiene que ver con el ámbito legislativo, incluso en buena parte de esta, lo que fue la cuarentena, legislaron a través de distintos sistemas. Sí, buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Sí, la realidad, como vos lo decías, no ha sido un año típico, ni lo que preveíamos o esperábamos allá por diciembre cuando arrancábamos este periodo, claro. ¿No es cierto? Creo que, obviamente, como le ha pasado a todo el mundo en su vida, esta situación de pandemia ha trastocado todos los roles y los objetivos y nos ha obligado de una manera abrupta a adaptarnos a estas circunstancias, con cambios que realmente debían darse. Uh-huh. Y bueno, esto obligó a dar los pasos en todos los ámbitos, creo que nos ordenó en un montón de cuestiones. Y después, bueno, la realidad es que nos adaptamos como pudimos a esta realidad y creo que se ha trabajado de una manera, la verdad, que más que aceptable. Creo que, si bien como te decía, no es lo que uno esperaba, uh-huh. Para mí el balance es sumamente positivo. Ayer se llevó a cabo la 14ª sesión ordinaria de este periodo, más algunas sesiones especiales que se realizaron también. Sí. Algo que por allá por el mes de marzo o abril resultaba insospechado. La realidad, creo que más allá de las medidas que nos obligó a tomar y de cuestiones de seguridad y de tratar de preservar tanto al personal del cuerpo como a los propios concejales, la verdad es que se resolvieron un montón de temas, que se trataron un montón de cuestiones. No nos olvidemos que en este contexto se aprobaron dos presupuestos en un año calendario, dos presupuestos, dos ordenanzas fiscales, el tema del casino,
y un montón de otras emergencias, un montón de otras cuestiones que pasaron por el Consejo, que requirieron un montón de trabajo y de reuniones. Algunas se realizaron de forma remota, otras se realizaron de forma presencial. Se recibió un montón de gente aún en esta necesidad de distanciamiento. Creo que en ese sentido, la verdad que muy contento con cómo se ha trabajado este año y cómo nos hemos adaptado todos a lo que nos propuso esta situación sanitaria. ¿Y cómo evaluás que ha sido la relación del Consejo Deliberante como institución con el Departamento Ejecutivo, más allá de la que tenga nueva Necochea, que por supuesto es oficialista, pero en general con los demás bloques, con el conjunto del cuerpo, cómo ha sido esta relación? Bueno, a ver, siempre hay puntos de concordancia y diferencias, eso es inevitable. Es parte de la política también. Independientemente de eso, creo que la relación ha sido buena, o al menos las minorías han entendido cuál era su rol, uh-huh, y lo han interpretado de la mejor manera, porque si vos te fijás, yo no recuerdo algún instrumento que necesitara el Departamento Ejecutivo en este contexto que no haya salido. No, es cierto, o sea, el Departamento Ejecutivo, el Gobierno Municipal cuenta con las herramientas vitales para poder llevar adelante una gestión. Creo que no ha habido algún instrumento de los de suma importancia, ¿no es cierto? Después habrá cuestiones que tienen que ver con la política, con decisiones que pasan a un segundo o tercer orden, pero yo creo que el Departamento Ejecutivo tuvo absolutamente todas las herramientas que necesitó el Consejo, a veces en tiempos récord. Uh-huh. La verdad que en ese sentido creo que el cuerpo respondió y estuvo a la altura en todas y cada una de las circunstancias que se le planteó, algunas complejas, otras realmente difíciles, y todas salieron. Entonces, y también hay que tener en cuenta, y creo que eso es lo que vale la pena rescatar también, sin tener una mayoría propia, ¿no es cierto? Porque, claro, distinto es si vos me decís, bueno, tener una mayoría propia, obviamente siempre vas a tener todo lo que precises, pero en este caso se necesita el diálogo y el consenso, acordar. Y el acompañamiento que sin duda se estuvo, más allá de las diferencias políticas, de las cuestiones que se pudieron plantear. Creo que tuvimos una, no me gusta decirlo oposición porque no lo han sido, sino unas segundas y terceras minorías que realmente han estado a la altura de las circunstancias, sin duda. Bien. Bueno, por el Consejo Deliberante pasan muchos temas, es una caja de resonancia. Desde temas triviales, que por ahí allí alguna gente dice, bueno, tienen otro tema más importante que tratar. Bueno, sí, hay otros temas también para tratar. De hecho, se ha tratado la ordenanza fiscal impositiva, como decías, el presupuesto y otros temas que son vitales para el desarrollo del gobierno municipal. A tu criterio, ¿cuáles han sido los temas más importantes o los que más trabajo le han llevado al cuerpo? Bueno, yo creo, a ver, si vos me preguntás a mí, se ha hecho un gran trabajo desde todas las comisiones, ¿no es cierto? Creo que este año también hubo mucho trabajo en lo que tiene que ver con los protocolos, con las actividades, recibir a las distintas actividades, agrupaciones o núcleos de determinados sectores que estaban planteando por su necesidad laboral. Claro, porque a veces uno parece que es repetitivo, uno insiste desde el programa, en que a veces la gente se queda con la imagen de una sesión o de un debate, pero quienes a diario transitamos por los pasillos y por las oficinas del cuerpo deliberativo vemos que el Consejo Deliberante está a diario y hay, como decías, comisiones en las cuales se abordan los diversos temas. O sea, no es solamente el día de que hay sesión solamente. No, yo creo que la sesión es la parte visible de todo lo que se hace. Creo que ha pasado siempre que por ahí, inclusive en algunas notas periodísticas que hacen algunos colegas de ustedes y demás, los cuales te preguntan cuáles son los dos o tres temas salientes de la sesión. Bueno, ayer hubo 60 temas, claro. 60 expedientes, te quiero decir. Entonces, y habrá algunos que son de carácter más general, otros de carácter más particular. Exacto. Pero todos son importantes, todos tienen. Y a veces se queda, la gente obviamente por desconocimiento o lo que fuese, se queda con la chiquita de decir, se trató esto y no era tan importante.
Puede ser que para algunos lo fuera y para otro no. Pero hubo 60 más. Te voy a decir algo muy concreto, Hernán. Tiene que ver con algo que para algunos puede ser pintoresco, para otros puede ser importante. Y es la declaración de embajadora turística de una youtuber como es Belu Lucius, que fue aprobado. Y algunos, bueno, lo hacían como burlonamente, como diciendo, bueno, no hay otros temas más importantes que ese. Sí, había 60, había 59 más. Claro. Entonces, en ese sentido, no fue que se hizo una sesión para tratar de ese para tema. Declarar embajadora turística a esta persona. No, la realidad es, lo dije en otros medios hoy también, yo entiendo que a alguno le pueda parecer banal, yo la verdad que lo veo más como un gesto, un reconocimiento a una persona que sin interés y sin necesidad se dedica a hablar bien de la ciudad. Claro. Y hay más de 2 millones de personas que están viendo cuando esa persona habla bien de la ciudad. Entonces, después si merece una crítica, no merece una crítica, la verdad la pérdida de tiempo me parece ponerse a discutir. Claro, es algo que suma, pero claro. Y tampoco le hace daño a nadie. Claro, por ¿no? eso. Porque la realidad, si vos me preguntás dónde está el perjuicio, qué daño genera, no, nada. Creo que en ese sentido, me parece que es un gesto hacia alguien que ha sido desde lo gestual muy, muy buena con nuestro distrito y ya te digo, le llega un montón de gente, estamos hablando casi del 5% del país, uh-huh. y esa persona está hablando bien de Necochea. Entonces la verdad que no me parece que sea tan insignificante algo ni algo que... No sé si insignificante o no, pero tampoco algo para criticar, uh-huh. porque no. La verdad, si vos me preguntás, hay otras cosas. Sí, hay un montón de cosas para hablar. Pero también vas a hablar de las otras y te van a decir. Y vas a tener los que dicen, esta chica... La siguen 2 millones y pico de personas, habla bien de Necochea y nadie dice nada. Porque hay de todo, ¿no? Y creo también es muy fácil criticarnos a nosotros, ¿no es cierto? Creo que no representa una gran dificultad criticar a la política hoy en día, ¿no es cierto? Bien. Y la última, Hernán, ¿cómo es el hecho de ser presidente del cuerpo deliberativo? ¿Cómo lo vas llevando? Y la verdad que me gustaría ver cómo hacerlo sin pandemia, ¿no es cierto? Creo que... Claro, ha sido... Creo que en realidad, obviamente es una muy linda experiencia de la cual estoy muy muy agradecido de haber sido elegido por mis pares para ocupar ese lugar. Obviamente los planes en diciembre eran otros. Sí, sí, a todos se nos ha trastocado. Y la realidad, sigo insistiendo de que creo que lo que a mí me encantaría poder hacer, o al menos dejar las bases sentadas para que el próximo presidente, si considera el mismo camino, pueda ejecutarlo, es de alguna manera lograr reconstruir esa relación entre el Consejo Deliberante y la ciudad, que lamentablemente se ha ido distanciando. Era la idea y el plan para este año, lamentablemente la pandemia nos obligó a mantener distancia. Sí, de hecho hay que golpear una puerta para poder ingresar y tiene que tener una autorización para entrar al Consejo Deliberante, cosa que eso no pasó nunca. No pasó nunca, y en este año dijimos, tratemos de que la gente vuelva y le tuvimos que cerrar la puerta. Exacto. Entonces, un poco es paradójico todo esto, pero creo que es el camino, uh-huh. ¿no es cierto? Y lamentablemente esta pandemia nos ha obligado a marcar distancia cuando estábamos intentando recortarla. Todo lo contrario. Pero claro. Ojalá que este año se pueda hacer, o al menos lograr dejar el camino allanado para que se pueda hacer más adelante, porque creo que es la casa de la gente y la gente debe volver a confiar, a creer y a interiorizarse de lo que realmente pasa en su casa, que es el Consejo Deliberante. Bueno, esperemos que en 2021 puedas ejercer una presidencia en tiempos más normales. Ojalá que sí. Ojalá en algún momento del año. Sí, por favor, por favor. Muchas gracias y feliz año, Hernán. Igualmente, felicidades para todos y muchas gracias por la invitación. Así estuvimos con Hernán Trigo, que es el presidente del Cuerpo Deliberativo Local. Hacemos la primera pausa, ya volvemos con más invitados. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral, bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general.
Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 52-6840. Usina Salud. Comunicate al 42-5715 o al 42-1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Iácono, Diagonal San Martín, 1471, teléfono 436631. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada, de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Bien, estamos con Carlos Palota, que es vecino de Quequén, oriundo de Lobería, y que se ha ocupado de la historia del distrito de Lobería, precisamente también de aquí de Necochea. ¿Eso a través de qué lo haces, Carlos? Básicamente es curiosidad. Curiosidad, pues curiosidad. No es que sos historiador, sino no, que... No, curiosidad. Pero total. Estás en una entidad que... Yo estoy trabajando con la Asociación de Amigos del Museo acá de Necochea. Sí. Y bueno, justamente por la actividad que se hace en la asociación y todo, bueno, ir buscando, urgeteando la historia, en Lobería también, un poco parecido. Y acabas de presentar un proyecto, o vas a presentarlo, que tiene que ver con el pavimento, el asfalto de Lobería. ¿De qué se trata? Sí, casualmente lo presenté ayer en el Consejo Deliberante de Lobería, una solicitud de declaración de interés histórico. Sí. Es un dato muy poquito conocido, prácticamente nada. El asfalto de Lobería, las 45 primeras cuadras de Lobería, son la primer obra de asfalto de hormigón que se hizo en la República Argentina y en toda Sudamérica. Es un dato curioso, curioso, si se quiere, sí. Y histórico. Todos conocemos que, bueno, desde la historia, los caminos fueron los que unieron los pueblos, y que todo pueblo, podemos hablar desde los egipcios y antes también, intentaron mejorar los caminos para poder llevar sus mercancías y fueron evolucionando. Bueno, sobre finales de 1800, 1870 más o menos, se descubre el Portland. Sí, que, cemento Portland. El cemento Portland, y se comienza a hacer experiencias. Las primeras fueron... no dieron resultado, los caminos se rompían, no le encontraban las mezclas. Bueno, la cuestión es que sobre principios del siglo XX, 1900 cortito, se hacen algunas experiencias en Inglaterra y en Estados Unidos, y consiguen dar con una fórmula, que es la fórmula del concreto, prácticamente como la conocemos hoy, el hormigón, y hacen las primeras cuadras para... Ya venía el auge del automotor. Claro. Entonces ahí levanta eso. Bueno, acá en la Argentina también se comienza sobre la década del 20,
a hacer algunas experiencias. Justamente se hacen acá en Provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata se hace una cuadra testigo, en la calle Salta, en otra localidad del interior también, y ven que da resultado. Entonces, varios municipios de la Provincia de Buenos Aires comienzan a hacer obras de hormigón para reemplazar lo que eran los empedrados, y Lobería, por esas cosas del azar seguramente, es el primer municipio que hace un presupuesto, una obra y la ejecuta. Y queda en la historia como en la primer ciudad que hace una obra de asfalto de hormigón de la República Argentina y toda Sudamérica. Claro, no desconocía ese dato, por eso me llamaba la atención que una obra de pavimento se pretendiera que fuera declarada justamente patrimonio histórico, ¿no? Claro, justamente yo por ese motivo, debido a la importancia que tuvo en el desarrollo de todas las ciudades el asfalto, el hormigón, ¿no es cierto? Eso le dio modernidad a las ciudades, claro. Le dio tránsito, mejoró un montón, mejoró la vida de la gente, y justamente por ser la primera, yo solicito al Consejo Deliberante de Lobería que declare esa obra y esas cuadras como patrimonio histórico. Con eso conlleva un montón de cosas, la preservación, de evitar que si se rompe que se repare, claro. Que no se destinen, que no se rompa por otro tipo de obras, por cualquier cosa, claro. Estamos acostumbrados que hoy por hoy cualquier amigo se le ocurrió cualquier cosa y rompe una calle. O sea, tiene un efecto práctico más allá de lo simbólico. Yo lo que estoy buscando es que el efecto práctico es la preservación, claro. Justamente, la presentación. En el caso particular de esto también, que yo no lo hice en la presentación, Lobería, para quien conoce Lobería, las ramblas, las plazoletas, sí. Tienen unos mosaicos grandes rojos y blancos que vienen de la misma época y que son los mismos. Estamos hablando prácticamente 100 años, 90 y tanto de años se van a cumplir ahora, y son los mismos. Bien. O sea, se ha preservado bien. Perfectamente. Y bueno, esto tiene estado, ingresó al Consejo Deliberante, lo tratará la comisión que correspondiente y se verá qué tratamiento le dan los ediles. Ingresó al Consejo Deliberante, a mí me llegaron ahora con el tema de la pandemia, fue una presentación online, uh-huh. Me llegó una devolución por correo electrónico desde la Secretaría del Consejo que había sido recibida. Y bueno, y se le va a dar tratamiento, no creo que entre en este periodo, no me salía la palabra, pero seguramente va a entrar. Bien, y cambiamos de tema totalmente. ¿Qué se encontró, qué se halló hace pocos días o poco tiempo en Arenas Verdes? ¿Qué se halló en Arenas Verdes? Bueno, primero vamos a hacer una aclaración, porque en un medio local acá salió que yo había encontrado, descubierto. Yo en realidad no descubrí nada. Uh-huh. Yo lo que hice fue una presentación ante el Museo de Lobería, Museo Histórico de la Lobería Grande, del tema. Y hubo otra gente de acá de Quequén, Nicolás Chiri, que es un muchacho de Quequén, que presentó ante una comisión investigadora, una comisión privada, el mismo tema. A partir de ahí soy convocado yo. Bien. ¿Hecha esta aclaración? Claro, hace un montón de años, muchos años, se estima que pueden ser entre 35 y 80 años, uh-huh. Es justamente lo que trata la investigación, aparecieron en las costas de Arenas Verdes dos estructuras metálicas, una en particular en la arena, la otra está dentro del agua, esa todavía está un poco desconocida para la gente, y esas estructuras fueron motivo de un montón de leyendas y mitos. Uh-huh. Hay quienes dicen que es de una cosa, hay quienes dicen que es de otra cosa. Muchos afirman de que son de un barco que se llamaba Anita, que en los años 90 se chocó entrando a Puerto Quequén durante un día de tormenta, el morro de la escollera, y perdió el timón. Entonces dicen que es el timón de la Anita que derivó hasta ese lugar, cosa que está, bueno, justamente por la comisión investigadora de El Eslabón Perdido, que así se llama el proyecto. Investigó mucho en esto, hay mucha gente investigando, yo soy colaborador de esta investigación, no formo parte del staff directamente, soy colaborador local, pero estamos continuamente en contacto, y bueno, de la Anita no es. Uh-huh. Por otro lado, se dijo también, en los años 92, encalló por la zona donde están una barcaza que venía a buscar un alije de cereal acá a Puerto Quequén, y en un temporal se soltó las amarras, la venía arrastrando unos remolcadores, se soltó y quedó varada. Bueno, dicen que eran de esa barcaza, la investigación dice que tampoco son,
Bien, van descartando hipótesis. Se van descartando hipótesis. Por otro lado, se está haciendo un relevamiento, un estudio. Yo hace muchos años que vengo haciendo relevamiento de naufragios, varaduras, barcos hundidos. Básicamente lo que todos tenemos. Toda persona que le gusta buscar datos históricos, más o menos todos tenemos lo mismo. Uh-huh. Nadie tiene cosas que no están. Exacto. Pero bueno, acá surgió ahora que estas dos piezas, porque después de un tiempo se encontró que lo que está dentro del agua es idéntico al que está afuera, no corresponden a ninguna de las embarcaciones conocidas no corresponde a nada hasta el momento de lo que está conocido ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se despiertan un montón de hipótesis, un montón de leyendas, y concretamente el proyecto Eslabón Perdido lo que viene acá es a tratar de descubrir básicamente tres cosas: preservar esa pieza. Uh-huh. En ese sentido, desde el Museo Histórico La Lobería Grande, del cual soy colaborador, y el grupo de amigos del Museo de Lobería, bueno, se está trabajando para tratar de preservar esa pieza, por ahí tratando de conseguir los fondos y los medios para poder recuperarla. Ese es un eje. Por otro lado, el eje del timón, del eslabón perdido, tratar de descubrir a qué pertenece, si bien no es nada de lo que está ahí, ver de qué es. Bien. Y por otro lado, hacer una expedición subacuática con buzos y con un submarino robot. Hacer todo un estudio de las costas, desde Costa Bonita hasta Arenas Verdes. Pasando Arenas Verdes, la intención es hacerlo hasta la estancia Moromar. Uh-huh. Justamente porque dentro de todas las hipótesis que hay hipótesis por ahí que son un tanto alocadas, pero todo el mundo las comenta y todo el mundo dice de que están los barcos hundidos de los nazis en las costas de Lobería. Bueno, históricamente no existe nada. No está demostrado. Históricamente de eso no existe nada. Hay relatos, hay crónicas, hay documentación. Entonces justamente se llama el eslabón perdido para ver si se puede encontrar ese eslabón perdido. A ver, ¿a qué pertenecen esos timones que hoy por hoy no se sabe? Que son dos. Son dos. Están a 200 metros de distancia uno de otro. Uno está dentro del mar, se ve únicamente durante la bajamar. Durante mucho tiempo se pensó que esos eran los restos de un barco hundido que está registrado, que es el Marula. Uh-huh. Pero el Marula está en Costa Bonita. Quien ha andado por la costa y ha visto los barcos, en la entrada de Costa Bonita, sí, unos 200 metros antes de llegar, aparece como unos tanques. Bueno, ese es el Marula. Decías que un timón que se puede ver. Hay un timón que se puede ver. Cuando baja mar. Hay un timón que está a la vista. Ahora, el otro no se tiene acceso. Hay un timón que está afuera, hay un timón que está en la arena. La gente va, se saca fotos, han querido depredarlo, han querido sacarlo, han querido moverlo. Bueno, hoy por hoy yo convoco a la gente que traten de cuidarlo. Eso es una pieza histórica. Claro. Se está trabajando para recuperarlo y poder depositarlo en la plaza de Arenas Verdes, que no lo rompan. Hace muy poquito tiempo han intentado moverlo, han intentado levantarlo. Realmente es una maniobra muy arriesgada, muy pesada, y bueno, vamos a tratar entre todos de cuidarlo. Y otro está aproximadamente unos 200 metros mar adentro, que aparece solamente durante la bajamar. Cuando hay bajamar, claro. Bueno, habrá que seguir trabajando, investigando este eslabón perdido, ¿no? El eslabón perdido. En el mes de febrero va a venir una parte de la comisión. Van a trabajar sobre la playa, donde están los timones, para ver si aparece algún otro resto más, algún otro elemento que pueda indicar a qué pertenecen estas cosas. Y en el mes de marzo, a partir del 13 de marzo hasta fin de marzo, viene una comisión ya más importante, a hacer la investigación en el agua. Ajá. Ya ahí se va a hacer una investigación en el agua, vienen buzos, vienen investigadores, vienen personal preparado para esto, a hacer ya una investigación más a fondo sobre qué es lo que hay adentro del agua. Del agua. Muy bien. Nosotros, si me permitís, sí, en línea con todo esto, a través del Museo de Lobería, se pidió a la Municipalidad de Lobería que declare la actividad de interés público. Bien. Justamente para poder encuadrarla dentro de todas las leyes que hay que proteger, entonces con la autorización municipal y todo, hacer las cosas como corresponde. Bien. Esto es una investigación privada totalmente, esto no es para nada estatal, no hay nada, esto son fondos privados, sí, sí. Fondos juntados por la misma gente que está haciendo la investigación, acá no hay grandes empresas.
Y por otro lado, pertenezco a la Asociación de Amigos del Museo de Necochea. Nosotros desde la asociación colaboramos también con el proyecto El Labón Perdido, tratando, casualmente recién me encontré con el presidente del Consejo Deliberante abajo y estuvimos charlando así brevemente, pidiendo la declaración de interés público para Necochea también, debido a que hay parte de la investigación que se hace acá y toda la expedición va a tener base en Necochea, va a salir desde Necochea, va a estar en los hoteles de Necochea, en los restaurantes de Necochea y, o sea... Bueno, tendremos tarea periodística también. Seguramente. Esperemos que nos... Y ojalá se tenga resultados positivos y se encuentre lo que todos pensamos que tendría que estar ahí, oculto, o que se encuentre a dónde pertenece eso, y bueno, va a ser un atractivo turístico y o histórico. Carlos Palota, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a vos, Hugo. Y quiero aprovechar este último minutito para desearles a todos ustedes que tengan un feliz año, que este 2020, que ha sido tan complicado y complejo para todos, se vaya de una vez por todas y que el 2021 nos reciba como, como todos nos merecemos. Exactamente. Bien, así vecino y también trabajador de la televisión, Carlos Palota. Muchas gracias. No, gracias a ustedes de nuevo. Pausa comercial, ya volvemos, vamos al ámbito político partidario con la presencia de integrantes del Movimiento Social por la República, el MSR, que tiene como máximo referente al dirigente Héctor Toti Flores. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Suteriache, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Iacono. Diagonal San Martín, 1471. Teléfono 436631. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas. Fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Usina Salud, comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Como lo habíamos anticipado, estábamos con Mara Laxal, que es referente local del MSR, Movimiento Social por la República, que, como dije también previamente, tiene como máximo referente al dirigente de La Matanza, Héctor Toti Flores. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Buenas noches, perdón, y muchas gracias por la invitación, no, Hugo. Por favor. Mara, queremos saber, en este contexto actual, cuál es la actualidad del MSR, ¿no? La pandemia atraviesa todo, inclusive los partidos políticos, ¿no? Sí, por supuesto, Hugo. Este es un año histórico, un año inédito, complejo, para toda la humanidad en realidad. Y nosotros, por supuesto, Argentina, Necochea, Provincia de Buenos Aires, estamos inmersos también en esa pandemia y en esta cuarentena eterna, ¿no?, que tenemos en la Argentina. Anoche, casualmente, hicimos una reunión entre mis compañeros y yo del MSR local,
estuvimos haciendo un balance, como todas las instituciones hacen en esta época. Sí. Y la verdad que para nosotros fue, como partido político, fue positivo. Uh-huh. Positivo en el sentido de que, si bien tuvimos el local cerrado la mayor parte del uh-huh. año, eso no impidió que siguiéramos activos. Uh-huh. Esta pandemia a nosotros nos permitió vincularnos con referentes nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio a través de las redes virtuales, a través de reuniones que se hacían a través del Zoom. Eso permitió que pudiéramos generar nuevos vínculos con los integrantes de Juntos por el Cambio a nivel provincial, hecho que consideramos muy positivo. Bien. Y a nivel local también. Sí, sí, la primera definición que podemos tener es que el MCR se mantiene y continúa siendo parte de Juntos por el Cambio. Sí, por supuesto. En el día de hoy también tuvimos virtualmente una reunión con nuestro líder, con Toti Flores, donde bueno, todo el conjunto, todo el equipo del MCR nacional y provincial ratifica su pertenencia a Juntos por el Cambio. Nosotros nos definimos como la pata social de Cambiemos, uh-huh. al igual que te dijimos hace 2 años atrás, uh-huh. y nuestro compromiso es seguir trabajando cerca de los vecinos. No tenemos cargo institucional más que nuestro consejero escolar. Queremos trabajar para tener otro cargo institucional en el distrito, pero más que nada no nos preocupa tanto el tema de los cargos, sino lo que nos preocupa es poder fortalecer Juntos por el Cambio. Claro, y precisamente, bueno, se avecina un año que va a ser electoral a pesar de la pandemia, seguramente no se sabe aún si habrá o no paso, pero hay algunas dudas. ¿Hay diálogo o habrá posibilidad de diálogo, de encuentro con otras fuerzas que forman parte de Juntos por el Cambio? Hemos escuchado que, por ejemplo, la coalición cívica acaba de también definir autoridades con Julieta Burgueño. El PRO también, distintas vertientes, se está organizando, incluso ha venido un dirigente como José María Dos, que es dirigente muy cercano a María Eugenia Vidal, que también está trabajando, sabemos, aquí en Necochea. Exactamente, y no tenemos que olvidarnos a nuestros amigos de la Unión Cívica Radical, sí, por supuesto. ¿No? Que son socios importantísimos también dentro de Juntos por el Cambio en la ciudad de Necochea. Nosotros, la verdad que trabajamos juntas con Julieta Burgueño, que es hoy presidente de la coalición cívica de Necochea, también con José Dodd y, por supuesto, bueno, los concejales que pertenecen a la Unión Cívica Radical y al PRO, que obviamente se aproxima un tiempo donde seguramente vamos a estar acordando distintas acciones, tendremos distintas reuniones. Hubo ya una reunión informal donde participó bueno, el MCR, José Dodd representando al PRO, Beto Esnaola, Damián Univaso y otros integrantes de la UCR, uh-huh. Julieta Borgueño y Alejandro Teodori, bueno, y por el MCR participé yo y uh-huh. Facundo Ormachea y Lito Lelón. Esa fue una reunión informal que fue un puntapié inicial para lo que se vendrá seguramente en los próximos días, que es la conformación formalmente de la mesa de Juntos por el Cambio, para poder trabajar en vistas al 2021. Pero nosotros, la verdad que creo que desde el MCR tenemos una fortaleza enorme, uh-huh. y que es que trabajamos a lo largo de todo el año. Claro. Yo quiero, si me permitís, destacar el trabajo ¿no? de todos mis compañeros uh-huh. que integran el MCR, porque verdaderamente se trabaja desde la nada mismo, sin uh-huh. recursos, que no es tarea fácil, en cercanía a distintos barrios, a distintos vecinos, a distintas instituciones intermedias e incluso también articulando algunas acciones con el municipio. Ah, como fue, por ejemplo, al principio de esta pandemia, la confección de cerca de 2.000 barbijos que fueron entregados al señor intendente, uh-huh. A distintas instituciones también, bueno, ahora la última campaña del Plan Pan Dulce Solidario, la campaña del Día del Niño, una propuesta que alcanzamos también al Consejo Deliberante y a los distintos bloques con respecto al tema de el futuro del casino, que si bien, bueno, no se tuvo en cuenta nuestra propuesta, pero nosotros acompañamos la decisión de la venta del casino, que lamentablemente no se pudo efectivizar. Pero lo que quiero remarcar es esto, el trabajo de este equipo que conforma el MCR a lo largo de todo el año. Bien, Juntos por el Cambio, a nivel local, de hecho significativo, y la diferencia que hay es que ya no está lo que es el partido FE, bueno, ahora Nueva Necochea, en tal sentido ya
desde otro lugar. ¿Qué evaluación haces, Mara, o hace el MCR, más allá de tu persona, de la gestión que viene llevando adelante Arturo Rojas? Bueno, nosotros lo que valoramos de la gestión de Arturo Rojas es que, si tenemos en cuenta que Arturo tomó una municipalidad absolutamente devastada, creemos que está haciendo una muy buena gestión. Entendemos que Arturo Rojas tiene que tener una buena relación con el gobierno provincial y el gobierno nacional, porque nosotros sabemos el modus operandi del kirchnerismo, y si vos no acordás con ellos, directamente al distrito no le llegaría absolutamente nada. Sabemos, por ejemplo, que los sueldos de los municipales son sueldos muy bajos, pero también reconocemos que están cobrando en fecha. Sí, hoy se les dio un cronograma de pagos, incluso, bueno, de lo que se está debiendo. Creo que eso es valorable para esta gestión. Nosotros tenemos una cercanía con Arturo, es más, yo soy delegada suplente en la Usina Popular Cooperativa por el municipio. Tenemos un consejero escolar que es Javier Llona, que trabaja incansablemente en el consejo escolar. Franco Guzzoni, un integrante también del MCR, que ingresó como secretario administrativo en consejo escolar. Y la verdad que nosotros nos sentimos parte de la gestión, en cierta forma. Y algunos podrán decir, pero ¿cómo? Si sos Juntos por el Cambio. Y bueno, nosotros creemos interpretar lo que la comunidad pide a los políticos. Bien. La comunidad en general está cansada de las peleas entre los políticos. Y yo creo que esta situación que se da, de que el partido FE se va de Juntos por el Cambio, pero que al mismo tiempo nosotros apoyamos la candidatura de Arturo Rojas, que era el candidato de Juntos por el Cambio, en cierta forma es como que estamos siendo parte de la gestión, pero al mismo tiempo somos oposición. Pero la oposición bien entendida no debe significar que somos enemigos, que somos contrarios. Eso se lo dejamos para el kirchnerismo, que siempre está buscando un enemigo con quien confrontar. Yo pienso que si nosotros realmente queremos que Necochea crezca y se desarrolle, como creo que todos los necochenses queremos, esta es una forma también de demostrar que, a pesar de pertenecer a distintos proyectos políticos, podemos trabajar juntos, tranquilamente. Sí, sí. Mara, muchísimas gracias por estar presente, por transmitir la, la actividad que viene desarrollando esta fuerza política, y que tengan, que tengamos todos, ¿no?, un 2021, por supuesto, mucho mejor que este que está a punto de terminar. Que tengamos todos un 2021 mejor, por favor, porque la verdad que con las leyes que se aprobaron en estos días, terminamos. Hoy fue un día muy triste para los argentinos, porque, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?, atacar a los dos extremos de la humanidad, a los bebés por nacer y, por otro lado, a los jubilados, que, como ustedes saben, esta nueva ley que se aprobó va en detrimento de los ingresos de los jubilados. Esta ley de movilidad, que ya se vio reducida, tendrían que haber tenido, según la movilidad establecida por el gobierno de Macri, del 42%, y tuvieron el 35%. O sea que perdieron los jubilados y también ahora pierden los bebés por nacer. Así que ojalá que el 2021 nos encuentre unidos para resistir este modo de gobernar confrontativo y violento que tiene el kirchnerismo, y que en el 2021 podamos recuperar en las elecciones, si Dios quiere, la esperanza. Gracias. Gracias a ustedes. Así estuvo Mara Laxado. Hacemos una breve pausa y vamos a hablar con Hernán Ricaldoni, artista plástico, que fue quien presentó la propuesta de arte efímero, o arte a tus pies, como se llama el proyecto, que terminó con una 83, la peatonal 83, totalmente renovada y colorida. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea.
Confederación General del Trabajo Regional Necochea, para formar una patria justa, libre y soberana. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Último bloque con Hernán Ricaldoni, artista plástico local. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, por favor. Sí. Hernán, creo que ha sido generalizado el apoyo, el respaldo, ha sido algo que ha congratulado a la gente, ver la 83 con este colorido que tiene, ¿no? ¿Qué es Arte a tus pies? Bueno, sí, la verdad es que la repercusión que hemos tenido ha sido explosiva. Uh-huh. Y no sé si es que es una de las primeras acciones después de la pandemia, que a todos necesitamos y no nos damos cuenta que el arte nos hacía falta, sí, o sí, algo así, pero las repercusiones fueron increíbles. Esto de Arte a tus pies nació hace un tiempo. La idea de hacerlo en la peatonal tenía que ver con esto de ir renovando una imagen como si fuese una postal anual de la peatonal, por eso tiene que ver con lo de arte efímero. Efímero, claro. Que también tienen... por la posibilidad de darle alguna mano y un trabajo profesionalizado a los artistas que tenemos acá en Necochea, que son buenísimos, uh-huh, porque esto nos obliga a que todos los años, claro, tengamos que mejorar lo que había del año anterior. El año anterior. Este es el primer puntapié, digamos, en esos términos. Uh-huh. Pero bueno, el Arte a tus pies es un proyecto que le presentamos a la Secretaria de Turismo y a Gabriela Espinosa también, Marcela García la secretaria, sí, y la verdad es que dijeron, bueno, esto lo vamos a hacer y esto lo hacemos. Yo le presenté un montón de proyectos porque en pandemia uno empieza a pensar cosas y este es el que mejor lo supieron interpretar. Y bueno, y se hizo y la verdad es que estamos felices por las repercusiones. Para siempre es un riesgo hacer, uh-huh, esta clase de cosas. Digamos que hay, son 14 son los artistas o 11. Somos 11, pero 11. Es verdad que llegamos a unos 14 porque hubo invitados y participación, bien, de gente. ¿Tienen relación unos con los otros o son cada uno individual? Interesante porque en verdad el proyecto lo escribí yo, digamos, pero, uh-huh, enseguida me contacté con Marilyn Maidana y Sebastián Cerqueira, que yo tengo mucha confianza, a ver si lo veían viable, uh-huh, en tiempos, formas, cómo lo podíamos organizar. Y cuando me junté con la secretaria de turismo, me dijo, trata de ser lo más amplio posible y de invitar gente que nueva a trabajar. Porque, bien, bueno, es verdad que nosotros veníamos trabajando con la escollera o, sí, haciendo otras cosas. Y entonces nos abrió esa opción. Sabemos trabajar en esta forma del equipo, de hacer arte colectivo también. Claramente hay una pequeña dirección, sí, sí, y una coordinación de lo que se hace. Claro. Entonces a cada artista le decíamos que invite a otro artista más que nosotros no conozcamos. Ah, bien. Y hemos hecho dos reuniones para ir coordinando y pensando la forma de trabajo, porque, uh-huh, sí tiene una lógica, porque son 750 metros cuadrados que hemos pintado, sí, y que encima tenían que fusionarse en una estética, que no puede ser que los estilos estén totalmente sacados de contexto. De contexto, ¿no? Claro. Y explícame cómo es el tema de la aplicación. Eso es una genialidad, en el término lo puedo decir que es una genialidad porque no salió directamente de mí. Esto surgió de este trabajo colectivo. O sea, yo tenía la idea de pintarlo, de que todos los años se renovara, que el desgaste fuera parte y que en algún momento con Marilyn Maidana también hablábamos de que tenga algún efecto, de que sea un juego para recorrer. Uh-huh. Esto de los casilleros, que sea como un gran tablero de juego de mesa. Sí. Porque sabíamos que los chicos lo iban a saber usar rápidamente. Claro. Sí. Y aunque no tenga una lógica. Y de repente dijimos, estamos en la era de la tecnología. Y esto sí fue un concepto colectivo. Digo, ¿no habrá alguna manera de hacer como una aplicación
y que nos vaya tirando instrucciones y que nos vaya haciendo recorrerlo de una manera virtual para enganchar a estos al público, una franja etaria, digamos. Claro. Y entonces recordamos rápidamente esto del Pokémon Go, que iban buscando y que aparecían unos muñecos. Bueno, pero también empezamos a pensar que la idea era que sea lo más popular posible, que sea lo más liviano para cualquier teléfono posible y que sea de que no haya que bajar una aplicación. Sí, que, que complique el servicio telefónico. Claro, entonces lo único que conseguimos un ingeniero, un licenciado en computación. ¿Mira? Y nos dijo, bueno, de esta manera lo más simple que hay es con un código QR y después con geolocalización en los lugares. Hay como unos pequeños simbolitos en el juego. Y bueno, y cuando los chicos vayan, o los adultos, pasen con un código QR su teléfono, aparece un fondo del juego que es el mismo mural y te va diciendo instrucciones. Son dos juegos que propusimos. Sí. Perdón, estoy hablando mucho y rápido. Sí, tranquilo, para eso viniste. El primer juego es buscar animales característicos de esta zona. Y el segundo juego es los lugares emblemáticos de la ciudad. Creo que entonces, son dos juegos que uno empieza y termina, son rápidos, son 10 preguntas. Y la primera pregunta, cuando uno la resuelve, que te va a decir, camine 10 casilleros y en el bosque encontrarás tal animal, o tal, o no te lo dice el animal, pero un acertijo. Y en el teléfono aparece el animal como en 3D, con una forma, saltan estrellas porque lo encontraste. Mira, y que lo ves ahí pintado, pero lo ves en el teléfono en animación. Y el animal te tira otra pregunta. Y te dice, bueno, ahora busca a mi compañero. Y así vas recorriendo todo el tablero buscando los animales. Así que ahí se han conjugado el arte y la tecnología. Es que están fusionándose muy bien. Nosotros veníamos trabajando con esto de las esculturas del puerto también, que tenían energía sustentable. Sí. O sea, me encanta el concepto de que el arte pueda entrar en todos los universos. Bien. Que tiene que ver... es como una forma amable de hacer lo otro. O sea, la tecnología sin un concepto lúdico, de placer, tampoco es muy sustentable. Hernán, ¿cómo te ha tratado la pandemia de coronavirus? Bueno, sabemos que solés incluso exponer fuera del continente, incluso en Europa, en otros países. Y ahora, bueno, esto cambió todo. Fue durísimo, la verdad. Uh-huh. Fue duro, claramente más duro para las personas que han padecido la enfermedad y que han perdido familiares, ¿no? En mis términos personales y mis expectativas, yo tenía una exposición con una presentación de libro acá en Necochea, que hacía 3 años que no hacía, que en abril quedó suspendido, y tenía una Bienal de Arte en Italia, tenía una exposición en Ecuador y otra en Austria. Uh-huh. No hice nada. Quedó todo. No hice nada y pendiente. Ahora quedó todo para el año que viene, pero con reducción de los días de exposición porque se comprime con los compromisos que tenían para este año. Claro. Entonces, el año que viene yo tengo los compromisos de nuevo, pero estamos supeditados a lo que nos ocurra estos meses con la producción. Y la producción artística, o sea, cuando no hay nada previsto, ni una muestra, ¿vos seguís igual pintando o no? Y ha sido muy... variable. Muy variable, porque como nos ha pasado a todas las personas, que vamos perdiendo expectativas, claro, incentivos. Decís, esto no tiene, ¿para qué voy a hacer si esto? Si no lo voy a presentar. Entonces, había semanas que no hacía nada, y hay semanas que fueron muy productivas. También han aparecido proyectos nuevos que eran más virtuales, entonces como que te daban esperanza de que esto en algún momento tenía un fin, ¿no? Entonces sí, fui bastante productivo y escribí muchos proyectos, que uno de ellos es este teatral, sí. Y muchos otros también que me encantaría que se vayan realizando, sí. Pero bueno, también fueron como un paliativo para tener la mente ocupada para poder subsistir en mi trabajo, ¿no? Los artistas todavía no nos hemos repuesto porque los conciertos todavía no son lo que eran, nosotros la exposición no las podemos hacer, el Centro Cultural de Necochea está cerrado, sí. O sea, tenemos todavía muchísimos obstáculos para poder desarrollarse, claro. Exacto, sí. De modo tal que, bueno, no tenés muy claro entonces para 2021 cómo puede... Sí, los compromisos en el exterior los tengo claros. Sí. Depende después de una situación... De la evolución de la sanitaria. Este segundo rebrote. La situación epidemiológica. Pero bueno, los contratos o las fechas ya las tengo dadas. Uh-huh. ¿Sí? Y me daba risa que hoy recién te comentaba que
Hoy me empecé con una exposición que por ahora es virtual por esta situación en Tokio. En Japón. Y el fondo de Es el ciudadano. Así que hemos llegado con Hernán. Hasta Tokio. Hasta Tokio. Pero bueno, se han dado estas posibilidades también, que es una exposición presencial, pero que empiezan. Japón evidentemente funciona de otra manera. Sí. La galería empieza haciendo exposiciones virtuales para que vayan conociendo a los artistas. A los artistas, claro. Así que bueno, que tengas un feliz año 2021, Hernán, y a seguir produciendo y fundamentalmente que puedas concretar estos proyectos vos y quienes también lo trabajan, ¿no? Porque esto es un arte no solamente efímero, sino también colectivo, ¿no? Sí, tal cual. Es muy importante que... Que el arte sea colectivo y que tenga protagonismo. Uh-huh. Porque nos dimos cuenta con esto de la peatonal que un acto así, como ha explotado en las redes sociales también, y qué bien le ha hecho un pequeño gesto a la ciudad. Bueno, sí. O sea, me han escrito de un montón de lados y sé que a la Secretaría de Turismo también, al municipio y a todos los artistas también nos han escrito diciendo que querían venir a Necochea, que querían verlo. Uh-huh. Y bueno, ojalá que nos recuerden para hacer más proyectos así. Muchas gracias. Felicidades para todos. Así que con Hernán Ricaldoni, con un poco de color, con buena onda, llegamos a este final de 2020 en El Ciudadano. Por supuesto que esperamos reencontrarnos en 2021 y que tengan ustedes, todos los televidentes, un muy buen año. Muchas gracias. Hasta el 2021. Te recordamos que podés contactarnos e informarte.